¿Qué están planeando hoy? ¿Podemos mirar? Todavía no. Hay que esconder la pelota. ¡Listo! El primero que encuentra la pelota, gana. Dani mide 1,10 m, por lo que no puede haberla escondido más alto que eso. Puede haber conseguido una silla, pero las probabilidades son muy bajas. Además, estadísticamente, Dani nunca esconde pelotas en... ¡Guau! ¡Ya encontró la pelota! ¡Ya! ¡Hizo trampa! No fue trampa. Cada uno usó su mejor herramienta. Vos, la inteligencia. Y él, el olfato. Su sentido más desarrollado. ¡Felicitaciones! Tus capacidades de búsqueda están intactas. Ya puedes irte a casa. Yo también quería un premio. ¡Hay casos nuevos! ¡Ayuda! Mi loro siempre se pone de espaldas y no le puedo ver la cara. Si no la quiere mirar, debe estar ofendido. Que pruebe a cuidarlo con más cariño. El siguiente. A mi conejo se le enredan las orejas. ¿Qué puedo hacer? Que le compre un peine de orejas. El siguiente. Mi hámster se escapa siempre de su jaula. No hay nada que pueda hacer. Es un genio de los escapes. Interesante. Comunícate con el dueño. Hola, soy Julia, del equipo de detectives de animales. ¿Tu hámster se escapa de su jaula? Siempre. Cada mañana lo encuentro durmiendo en un lugar distinto. En el baño, en una zapatilla, en la panera. ¿Y cómo se escapa? No sé, es un genio del escape. Me preocupa que le pase algo. Lo quiero mucho a Mateo. Tranquila, nosotros vamos a investigar cómo hace para escapar. Pero también, lo más importante, ¿por qué se escapa? Te vamos a enviar instrucciones indicando el lugar donde tenés que dejar a Mateo. En 5 horas, el problema va a estar solucionado. ¡Qué bueno! ¡Tan rápido! ¿Cómo hacen para...? Es un secreto. Preparemos todo para recibir a Mateo. ¡Osvaldo! Quiero que vayas a la casa de Mateo y saques fotos de su hábitat. Si tiene agua suficiente, qué tipo de comida le dan, cómo es la casa, todo. ¡A trabajar! Tenemos 5 horas a partir de este momento para descubrir qué le pasa. No hay tiempo que perder. ¿Qué están planeando hoy? ¿Un hámster con sombrero y bastón? Cámara, acción. ¿Un hámster con reloj, corbata y bastón? Al fin grabé un video para que todos vean las cosas increíbles que hacen estos animales. ¿Esa es la memoria de mi cámara? ¡Ay! ¿Cómo lo hacen? Bienvenidos al sótano secreto de los detectives y animales. Permítame. Vamos a tomar...
tomarle los datos para... ¿Me permite su pata, por favor? Edad, 1 año. Ay, es muy chiquito. En realidad, ya es un adulto. Los hámsters viven entre 1 y 3 años. Especie, crisetinos, también conocidos como hámsters. Comida favorita, verduras, como la zanahoria y la lechuga. Característica, tienen un olfato finísimo, el cual les permite reconocerse con otros de su grupo. Problema, todas las noches se escapa de su pecera y duerme en cualquier lugar. ¿Se escapará solo o alguien lo ayuda? ¿Querrá una camita más cómoda para dormir? Eso tenemos que investigarlo. Según su dueña, es una experta en escapes. Ella le puso hasta candados y sofisticadas alarmas, pero el hámster siempre logra escapar. Vamos a probar qué tan bueno es. Miren. Increíble. Por alguna razón, este hámster desarrolló capacidades extraordinarias para escapar. ¿Habrá un gato en la casa? ¿Un gatito? Si hay un gato que lo asusta, eso explicaría por qué se volvió un experto en escapar. Buena idea. Justo a tiempo. Vamos a ver la foto que sacó Osvaldo en la casa de Mateo. No veo ningún gato en la casa. ¿A qué le tiene miedo entonces? Llegó el momento de usar la máquina de la verdad. ¿Y esta máquina de la verdad va a servir para saber a qué le tiene miedo? Vamos a poder mirar qué ocurre dentro de su mente. Te vamos a mostrar imágenes y quiero que pienses cuáles te gustan y cuáles no. Le dan miedo los gatos.
Sí, es natural en su especie. Pero ya vimos que no hay gatos en la casa. ¿Hasta ahora? A Mateo le gusta la lechuga, las rueditas para correr, la zanahoria, las escobas y las palas. Y no le gustan los gatos, los perros, el sol directo ni tomar agua. ¿No es raro que no le guste tomar agua? ¡Excelente pregunta, Dani! Veamos otra vez las fotos de Osvaldo. Siguiente. Siguiente. ¡Ahí! ¡Zoom! Descubrimos por qué Mateo se escapa de su jaula. ¿Porque su jaula es muy chiquita? ¿Porque su jaula está embrujada? No hay tiempo de explicar. Llamemos a la dueña. Hola. Tenemos buenas noticias. Descubrimos por qué Mateo se escapa de su jaula. Los hámsters son animales muy higiénicos y delicados. Y hay que elegir bien el lugar donde viven. Tienen que estar lejos de corrientes de aire y la luz del sol directa. Y hay que limpiar su jaula todos los días. Si el agua moja la viruta del suelo, por ejemplo, se producen bacterias que enferman al hámster. ¿Eso es lo que le pasó a Mateo? ¿Está enfermo? Él está bien, pero su jaula está sucia, tiene bacterias y está muy cerca del sol. ¿Por eso aprendió a escapar de cualquier lugar? ¿Porque no se quiere enfermar? ¡Exacto! Y si cuidas su espacio, ya no se va a escapar tanto. Aunque igual tenés que estar atenta. Ya podés pasar a buscarlo. ¡Voy ya mismo, Mateo! ¿Señor? La memoria de mi cámara, porfis. ¡Sí! ¡Caíste en la trampa! Ahora voy a poder grabarte y mostrar al mundo que sí existen los detectives de animales. Esta vez no pudiste sacar la memoria de mi cámara. ¿Cómo lo hacen?